Hola, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar más o menos de cómo hacer esta tuba que toqué aquí en el teclado Yamaha PCRS, PCRE que diga, 463. Lo primero que vamos a hacer es primero encender el teclado. Lo primero que nos va a aparecer va a ser un piano. Y lo que vamos a hacer para hacer esa tuba es que nos vamos a ir en el botón de split que está en esta parte. Lo vamos a apretar por más de un segundo. Y ya en la pantalla nos va a aparecer que ya se activó el botón de split. Ahora lo que vamos a hacer es coger el sonido de la tuba que va a estar en estas octavas. Y el sonido que vamos a escoger va a ser el 536. Como ya ven, el sonido ya quedó acá. Hasta aquí llegó. Para que el sonido de la tuba llegue hasta en esta octava, lo que vamos a hacer es apretar este botón de ese acompañamiento, el primero, por más de un segundo. Ya aquí en la pantalla nos aparece, el número de 53. Lo que vamos a poner es que tenga el número 67. Es que con la ayuda de este botón lo giramos hasta que nos llegue el número 67. Ahí quedó. Después de eso nos vamos en fusión de ese botón de función, le apretamos por más de un segundo igual. Bueno, apretamos una vez nomás. Después de eso vamos a apretar el botón que dice aquí category, que sería este botón. Hasta aquí en la pantalla nos aparezca la octava de función de split. Y aquí en la octava de split le ponemos 0. No, que diga que, bueno, no, le vamos a poner el número 1, no 0, sino un número 1 para que la tuba quede en esta octava. Después de eso, aquí en la charcheta todavía tenemos el piano. Lo que vamos a hacer es apretar este botón y escogemos el sonido de 110 y sonaría así. Ahora sí, ya tenemos una tuba aquí en el teclado PCRS 463. Ahora vamos a probarlo a ver qué tal quedó el sonido de esa tuba. Bueno, ahí quedó esta pequeña tuba, pues esperemos que les sirva ese tutorial a los que tienen ese teclado y desean aprender algo de tuba duranguense o estilo tierra caliente. Gracias. Y suscríbanse a mi canal aquí en YouTube.